Por deseo de esta experiencia es que sea enriquecedora, sobre todo por aquello de situar en nuestro contexto histórico y actual, ver esa evolución del centro inglés a lo largo de estos 50 años. A mirar hacia adentro, pues se da cuenta de algunas cosas. Imaginar un contexto social, político, totalmente distinto a sus estereotipos, pero era una mujer en los años 69-70 en Andalucía, el sur del sur, como decimos, en su entorno, en su entonces ella hablaba de librepensadores. Era como ella. Una vez tuve un sueño. Tierra arriba, hay un recuadrito negro. Las familias iban hablando y a lo mejor a la semana siguiente pues llegaban dos más y a la semana siguiente pues uno más. Ya nos encontramos con otro momento muy importante que se podía haber culminado ofreciendo realmente esa visión, ese sueño, esa preparación que ella tenía. El estar con los niños era lo que a ella le llenaba siempre. Del colegio, pues es fortalecer dentro de estos actos de celebración del 50 aniversario, del trabajo que estamos haciendo ahora, que es un trabajo a tres años, 2018-2021. Lifelong Love Learning, ese es nuestro lema, ese es el eje central del proyecto educativo. No podía estar limitado para un único alumno, sino que tenía que estar limitado o ilimitado, mejor dicho, para toda una etapa o lo ideal para todo el colegio. Story of how our PAT and pastoral care complements the work of the academic angle of school life. A job for life, un trabajo para la vida, okay? Ya no existe. Esto para los jóvenes de hoy no es el mundo del trabajo de mañana. Se enfrentan los desafíos de mañana, entonces nuestros jóvenes necesitan flexibilidad también. Tienen que ser, ¿cómo se dice? Adaptables, adaptable. En inglés, ¿no? Nuestros esfuerzos están plenamente centrados en el alumno, en darle, en trabajar en su bienestar, en ofrecerle el mejor modelo educativo posible para que alcancen este perfil del alumno que mencionaba antes. Muy bendito. Thank you.